Mi querida Nancy, por como lo plantea el doctor, qué bueno que ustedes lo han publicado, que es portada en la revista Contralínea, que te has abocado a hacer esta radiografía urgente, pero no debería de ser de 8 columnas en todos lados, debería de ser nota en todos los noticiarios de televisión y radio también. Uno se pregunta si no es también esto el proteger intereses, el callar, pues, a eso me refiero, Nancy. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Vicente, porque si uno observa cuál es el papel del periodismo, pues justamente es que las cosas que están mal cambien, o sea, buscar la verdad en torno a estos, a estas grandes problemáticas sociales, pero también aspirando a que el dar a conocerlas pues haga que las cosas que están mal cambien, que las violaciones graves a derechos humanos ya no se sigan repitiendo, y aquí estamos ante un problema de violaciones graves a derechos humanos, violación al derecho a la vida, violación al derecho a la salud, violación al derecho humano a la información, violación al derecho humano al agua limpia, violación al derecho humano al medio ambiente sano. Por lo menos he enumerado 5 derechos humanos violentados en esta problemática, Vicente, y seguramente son más, pero ahora mismo no los tengo muy presentes. Pero el tema, Vicente, es que los medios, una de dos, o están demasiado metidos en sus propios intereses también de carácter empresarial y son parte del problema, porque los dueños de estos medios tienen otras empresas y algunas de ellas sean altamente contaminantes, o sus anunciantes son esas empresas que están matando literalmente al pueblo de México, matando a través de esta contaminación, matando a través de estas dosis de veneno que se respiran, se beben, se comen diariamente. Y esto es también una radiografía brutal de lo que pasa en la prensa en México. Porque la prensa ya tocó fondo de muchas maneras, y lo hemos hablado aquí también, Vicente, de cómo están al servicio de intereses para otros temas de carácter político. Pero la prensa acompañó, la prensa corporativa acompañó esos procesos que nos han traído a este punto en el cual hay regiones donde niños, niñas y adolescentes requieren ya de trasplante renal, o están tan enfermos de cáncer que al final acaban muriendo. Entonces, es lógico que esa prensa cayó en su momento cuando empezó a traer, a importarse estos procesos altamente contaminantes, cuando se relajó la legislación mexicana, como lo dice el propio investigador, porque esto es una flexibilidad brutal de las leyes para permitir que la industria hiciera y deshiciera en nuestro país. Y esa prensa sigue callando en este momento. Te dije hace un momento, Vicente, que estaba convencida de que el periodismo de investigación tiene que mirar estos temas ambientales. ¿Y dónde está el periodismo de investigación en estas grandes corporaciones? Pues no existe. No existe porque no quieren financiarlo, porque el periodismo de investigación es caro, pero sobre todo porque también es confrontativo. Confronta ante intereses las realidades. Y en ese caso, me parece, ya queda brutalmente desenmascarado
la responsabilidad que tiene la industria en la pandemia de cáncer, en la pandemia de enfermedades terminales como es la insuficiencia renal y también en toda esta pandemia de pues niños con malformaciones, de abortos espontáneos y de todos los padecimientos, porque son muchísimos los padecimientos que se derivan de estar un día y al otro respirando estos tóxicos o consumiéndolos mediante el agua contaminada o simplemente porque entran en la piel, en contacto con los poros. Entonces, creo que sí tienes totalmente la razón. Debería ser una nota de 8 columnas, debió de haber sido una nota de 8 columnas hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años y no lo fue, porque hay una deshumanización también del trabajo periodístico, hay una ausencia de ética periodística en la mayoría de los medios de comunicación y las agendas están, si no en su mayoría, sí en una buena parte controladas por esos mismos intereses que son los responsables de esta crisis humanitaria, que es abiertamente, y lo voy a decir de esta manera, un genocidio industrial, porque no hay otra forma de comprenderlo si vemos que al final fue deliberado. Las industrias sí saben lo que están arrojando al ambiente, sí saben la repercusión que esto tiene en la salud y lo callan. Y lo callan para seguir haciéndolo. Y en sus países de origen, muchas de ellas las que son transnacionales, no se atreverían a hacerlo, primero porque lo tienen prohibido y segundo porque creen que existen ciudadanos o humanos de primera y humanos de segunda, en el sentido de que creen que pueden venir a un país como México a matarnos y que nunca nadie se les va a reprochar. En cambio, en sus países la propia gente se les reprocharía, Vicente.